Dos sombras se mueven velozmente entre las casas poco iluminadas de una favela en Río de Janeiro. Su andar es sigiloso, sus movimientos tienen una intención y se detienen en cada esquina para chequear que no haya nadie a la vuelta, esperando a atacar. Cada paso puede debatir a estos individuos entre la vida o la muerte, si no se planea cuidadosamente. Se trata de los efectivos del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Brasileña, mejor conocido como el BOPE. El año es 1997 y los calaveras, como se hacen llamar para infundir miedo en sus presas, se han adentrado en los barrios marginales más peligrosos de la ciudad para pacificarlos, en el marco de la visita del Papa Juan Pablo II a Río. La Operación Santidad comprendió uno de los despliegues más grandes de las fuerzas especiales de la policía brasileña, ya que las organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico y otros crímenes de gran escala amenazaban la integridad del sumo pontífice, así como el éxito de la recepción del país que oficiaba de anfitrión. Pero también se trató de uno de los actos más cuestionados de esta implacable fuerza, que no dudó en detener, torturar y asesinar a cualquiera que le resultara potencialmente peligroso, y llevó a la fama internacional al BOPE como uno de los grupos especiales más brutales del mundo. Dicho todo esto, ¿quieres conocer todo sobre la impresionante Operación Santidad que el BOPE brasileño llevó a cabo en las favelas de Río de Janeiro? Entonces quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos revisaremos toda la historia y los detalles detrás de este impactante operativo masivo contra el crimen organizado que se desplegó para proteger la vida del Papa Juan Pablo II. ¿Estás listo? ¡Pues comenzamos! El 2 de octubre de 1997, el Papa Juan Pablo II arribaría a Río de Janeiro para visitar por segunda vez Brasil, uno de los países con mayor cantidad de católicos en el mundo. La ferviente fe de la sociedad brasileña se expresó en una profunda felicidad frente a la nueva visita del sumo pontífice, aunque por supuesto, esta no era compartida por todo el mundo. A diferencia del primer viaje que llevó a Juan Pablo II a Brasil, esta vez el crimen organizado, profundamente enraizado en el narcotráfico y el secuestro, dominaba Río. Las favelas, barrios marginales que aglomeran a millones de personas, se habían convertido en pequeñas fortalezas donde los señores feudales del crimen reclutaban, entrenaban y organizaban a sus ejércitos. La visita del líder religioso no pretendía esquivar esta situación tan grave que vivía la sociedad brasileña. De hecho, Juan Pablo II ya había visitado una favela en su viaje de 1980, y siendo reconocido como uno de los papas más humildes y cercanos a los pobres, el gobierno de Brasil entendió que seguramente el pontífice querría repetir el gesto de acercarse a los más marginados. Por otra parte, se sabía que dentro de la agenda, parte de su mensaje incluiría hablar sobre situaciones relacionadas con las drogas y la profunda pobreza del país latinoamericano, que terminaba por sumar más criminales a las filas del narcotráfico, entre otros tópicos igual de delicados. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las primeras amenazas a la vida del Papa. Comando Vermelho, una de las organizaciones más terribles de la época, que dominaba el crimen con un puño de hierro implacable y contaba con ejércitos establecidos en las casi 600 favelas de Río de Janeiro, intentó ejecutar a un empresario que actuaba como coordinador con la Iglesia Católica. El hombre sobrevivió, pero recibió un disparo en el brazo que lo dejó en terapia intensiva. También en la ruta que haría el Papamóvil, aparecieron carteles que mostraban la imagen de Juan Pablo II con una diana dibujada sobre el pecho. Como si esto fuera poco, una polémica decisión acentuó el peligro de la situación. El Papa se hospedaría en la residencia del arzobispo de Río, una antigua pero muy bien conservada y bella casa. El problema era que se encontraba muy cerca de las 12 favelas más peligrosas de la ciudad, que albergaban las mayores operaciones de Comando Vermelho. Las autoridades brasileñas decidieron tomar el toro por las astas y prevenir cualquier tipo de violencia con una de las operaciones de pacificación más grandes que se hayan desarrollado en el país. Para ello, involucraron a una de las fuerzas más duras e implacables que tenían a su disposición.
el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar de Río de Janeiro, también conocido como el BOPE. Este selecto grupo de operadores especiales es considerado uno de los escuadrones más brutales de Latinoamérica e incluso del mundo. No solo deben atravesar uno de los entrenamientos más exigentes, sino que además, sus candidatos no pueden tener ningún tipo de vínculo con el mundo criminal o sospecha de corrupción. En caso de que algún aspirante presente dudas morales, será doblemente castigado con pruebas demoledoras que jamás le permitirán ingresar a la fuerza. Los calaveras, como se hacen llamar en relación al símbolo de su escudo, participan principalmente de operaciones antiterroristas contra el crimen organizado y el narcotráfico. Utilizan equipamiento militar, se visten completamente de negro y están entrenados en tácticas de guerrilla, demoliciones, técnicas de supervivencia, improvisación y combate a cualquier distancia, entre otras capacidades. Unos meses antes de la llegada del Papa, comenzó la Operación Santidad e involucró a todos los efectivos del BOPE disponibles. Todas las noches, distintos escuadrones de calaveras, de entre 2 y 6 miembros, se internaban en las favelas buscando a líderes criminales barriales, vendedores de armamento o simplemente deteniendo gente por la calle para infundir terror en los ciudadanos de las zonas marginales. De esta manera, según la policía, desalentarían cualquier interés en interrumpir las festividades durante la visita del Papa con actividades ilícitas o criminales. Lo cierto es que muchas de las acciones llevadas a cabo por la fuerza durante estas rondas nocturnas han sido duramente cuestionadas e incluso han recibido denuncias de abuso de poder y crímenes contra la humanidad. Para los calaveras, el fin justificaba los medios y después de casi 20 años desde su creación, se les había dado un permiso casi absoluto para que actuaran como creyeran más conveniente. Su misión era eliminar o detener a la mayor cantidad de sospechosos posibles, y para hacerlo, utilizaron todo tipo de tácticas, desde la detención formal en comisarías hasta la tortura más brutal en abandonados descampados suburbanos cercanos a las favelas. Aunque el BOPE suele preferir actuar durante la noche, en las semanas previas a la llegada del Papa, lanzaron sus golpes más contundentes. Ingresaban a los barrios a plena luz del día, armados hasta los dientes y montando los clásicos cabeiraos, enormes camiones blindados de control urbano que oficialmente se llaman pacificadores, pero el BOPE renombró para que se asemeje al apodo calaveras. Decenas de tiroteos se esparcieron por las calles de Río durante los 6 meses de la Operación Santidad y el recuento de muertos fue de 35, mientras que las cifras de heridos y detenidos fue de varios centenares. El 2 de octubre de 1997, tras todos estos eventos, el Papa Juan Pablo II arribó a Río de Janeiro, donde visitó al pueblo creyente brasileño, protegido por un operativo de 3 cordones de seguridad, para el cual se desplegaron más de 3.000 militares y policías. Nada se supo de la terrible operación de pacificación de las favelas, hasta que varios años después, el ex capitán Rodrigo Pimentel compartió sus memorias, que luego formarían la película inspirada en estos sucesos reales, Tropa de Élite. Luego de conocer todos los detalles sobre el impactante operativo Santidad que llevó al BOPE brasileño a la fama internacional, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la operación estuvo justificada o que fue una demostración de abuso de autoridad por parte de la policía brasileña? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.